Hello, hello. Hola, hola, ¿me puedes escuchar? Hello. Hey, Tania, how are you? I'm fine. Hola, buenas noches, Chiche. Awesome. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal su fin de semana? Buenas noches. Buenas noches. No vi quién fue, pero buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, Diego, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos. Me da un gusto de verdad que estemos por acá. Comentarles que estoy un poquito mal de la garganta, así que muy probablemente voy a silenciarme para toser. Y si se me va y no me silencio, les pido perdón si les toso en el oído ahorita. Lo bueno es que no los puedo contagiar. No es COVID, no se preocupen. Voy a poner una mascarilla aquí. No, mentiras. Soy alérgica al polvo. Y con lo del polvo del Sahara me he puesto súper mal. Ahorita estoy súper bien. Pero sí, estaba bien malita este fin de semana. Así que les pido disculpas si en algún momento no alcanzo a desactivar el audio. Y les toso un poquito en el oído. Así que I'm sorry. Miren, hoy sí alcancé. Me da tiempo, mi garganta me avisa unos segunditos antes y así que voy a estar preparada ahí. Así que, ¿qué tal? Bueno, ya me dijeron que ha sido súper bien su fin de semana. ¿Y qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, bien. Por cierto. Ah, bien. Excelente. Me han mandado varios mensajitos. No recuerdo si de este grupo también. Comentarles que mientras estoy en la clase no puedo responder los mensajes porque me gusta concentrarme al 100% con ustedes, así que con gusto yo al terminar la clase puedo responder todas sus inquietudes, ¿okay? Así que por favor no se sientan ofendidos si no les respondo en este momento, porque sí me gusta estar 100% concentrados con la clase que tengo en el momento. Igual, antes de entrar con ustedes tengo otra clase, así que probablemente por eso no les responda a esa hora también. Alright, so, antes de comenzar con la clase de hoy, no sé si tienen alguna duda, la podemos resolver aquí también, todos juntos, alguna duda con alguna sección de la plataforma. Por el momento, ¿todo bien? Tenemos un poquito calladitos este día. Hoy sí lo puedo hacer. Personal, todo bien, teacher. Ah, vaya, perfecto, entonces, gracias. Sí, recuerden de que si tienen alguna duda o consulta con la plataforma, o si por alguna razón no les está aceptando una pregunta, por favor no duden en preguntarme, que yo con gusto les voy a ayudar. De igual manera, si por alguna razón no les acepta su respuesta, yo la puedo revisar y darles cómo sería la respuesta en ese caso en la plataforma. ¿Ok? Teacher, yo sí tengo una pregunta. Dime, Diego. Fíjese que yo quería saber si en la plataforma trabajamos después de cada clase. ¿Tendría que ser así o cómo tendría que ser el trabajo para ir llenando la plataforma y llevarla al día? Sí, fíjese que no necesariamente tenemos que ir con la clase, esta clase, digamos, en línea. Usted puede comenzar a trabajar la plataforma. Y si tiene el tiempo, usted también la puede terminar, no habría ningún problema y puede seguir asistiendo a las clases acá en línea. Digamos que este curso funciona un poquito diferente al otro, que creo que se llama Inglés para el Trabajo, que se tiene que llevar en sincronía. Clase en línea, clase en plataforma, ¿verdad? Que prácticamente se van trabajando de la mano. Esta, la ventaja es de que si usted tiene el tiempo, por ejemplo, si usted trabaja y tiene el tiempo toda la tarde, por ejemplo, para adelantar, usted la puede adelantar. Y como mencionaba anteriormente, si usted quisiera terminar la plataforma, también la puede terminar. Animarles de que si ustedes tienen el tiempo para avanzar, por favor, háganlo. Recuerden que hoy sí ha cambiado e INSAFOR, perdón,
necesita que hayan terminado por lo menos en el 80% de la plataforma antes de la última clase, sesión en línea, que sería el 17 de agosto. Digamos que ustedes tendrían que tener para el 16 de agosto por lo menos el 80% de la plataforma. Si ustedes llevan más, mucho que mejor, no se preocupen. Entonces así sería, de que acá no hay, digamos, restricción alguna. Usted puede adelantar, por ejemplo, nosotros todavía podemos estar en la sección 1 y usted ya puede ir por la sección 4 y no hay ningún problema. Sé de algún, de más de alguno que ya van por la sección 4, los felicito y síganle, no se detengan por nada del mundo. Yo nunca lo voy a detener con la plataforma, así que si tienen el tiempito para poder adelantar, a ver. ¿Quién no escucha a Cristina? ¿Me escuchan los demás? Yes, yes. Ah, ok. Ah, pues sí. Le vamos a decir. Sí, la escuchamos. Perfecto, gracias. Solo le voy a responder a Cristina, tal vez a los audífonos. A mí la última, en otra clase que tenía eran los audífonos que me estaban fallando. ¿Puede revisar sus audífonos? Tal vez saliendo. Eso podemos resolver. Así que sí, en resumen, se puede adelantar todo lo que usted quiera. No es necesario que vaya, de acuerdo a cómo vayamos nosotros en estas clases en línea. Ustedes pueden adelantar. Este es el refuerzo de todas las secciones. Es más, si hay alguna parte, como lo que les preguntaba al principio de la clase, si hay alguna sección que ustedes sientan que no comprenden, yo con gusto la puedo explicar acá. Digamos, yo, de la manera en que yo brindo las clases, es que voy, digamos, semana a semana cubriendo la sección que, digamos, se espera que se haya terminado para esa semana. Por ejemplo, para el 27, por decir, si ustedes quisieran poner fecha, para el 27 de julio, tienen que haber terminado el midterm test, el examen de medio curso. Estoy más que segura que no se los mencioné. Así que para el 27 de julio, por decir solo así, tienen que haber terminado sección 1 y 2. Permítanme, déjenme confirmar en dónde se encuentra el examen de medio curso. Solo denme unos segunditos. Ahí, aquí está. Ay, Dios mío, cerré todas las ventanas que tenía abiertas. Espérenme. Ahí está, ya las recuperé. Ay, ahí sí. Les voy a enseñar más o menos por dónde tendríamos que ir. Solo que cargue rapidito acá. Me refiero para el 27 de julio. Hasta que cargue. Ok, digamos que para el 27 de julio tienen que haber terminado la sección 1, 2 y 3 y el examen de medio curso, que sería para el martes de la otra semana. Y para el 16 de agosto, que es más o menos en, quiero ver, 1, 2, 3, 4... 5, más o menos en 5 semanas tienen que haber terminado todas las secciones, o por lo menos en un 80%, como les mencionaba antes, para que puedan ser inscritos al siguiente módulo y para que les puedan dar el certificado también. Así que la ventaja de este módulo de ahorita de ustedes es que tienen una semana extra por la semana de vacaciones, ¿verdad? Entonces digamos que tienen la ventaja de tener un poquito más de tiempo. Si se quieren tomar todas las vacaciones, entonces les recomiendo adelantar un poquito antes para que puedan disfrutar y no sentirse con la culpa de que andan disfrutando y no han hecho las tareas.
¿verdad? O ser como yo, que antes en el colegio las hacía medio antes de entregarles y estaba con gran ansiedad de que no las había terminado. No sean como yo, por favor. All right. No se preocupen, en este caso, ustedes no tienen límite para poder adelantar. Ustedes pueden adelantar todo lo que quieran y no hay penalidad. Así que eso es lo bueno. Si no hay otra pregunta, entonces vamos a continuar. ¿Hay alguna otra pregunta? No quiero asumir que no hay preguntas. Hola, buenas noches. Hola, Dina, dígame. Solo una consulta. Yo acabo de pedir el enlace y me lo acaban de enviar en este momento porque el enlace anterior me dirigió a otra reunión y habíamos varias personas ahí. No sé cómo se puede hacer. Uy, lo siento mucho, Dina. ¿Y usted está en el grupo de WhatsApp? Sí, sí. Ahí pedí que me enviaran, por favor, el nuevo link. Y por eso logré entrar, pero el anterior link lo redirige a uno a otra reunión y estamos esperando desde hace mucho rato. Ay, lo siento. Vaya, voy a tomar nota. Si me pudiera enviar el link, por favor, a mi WhatsApp personal, para yo reenviar a las personas de soporte y que se contacten con las personas que lo tienen, para que no le vuelva a pasar eso, y de verdad que lo siento mucho. Pero gracias a la persona que le pasó el enlace porque no pude ver el grupo de WhatsApp. Sí, gracias. Ya sabe, puede hacerlo después de la clase, no se preocupe. Bueno. Gracias. Bueno, así que vamos entonces a comenzar. No sé si tuvieron tiempo de abrir el documento que les envié por el WhatsApp, que sería exactamente este, en PDF. Hola. ¿Pudieron abrir el documento? Bueno, sí. Vaya, perfecto. Otra cosa, no sé si está bien si yo les sigo mandando los documentos en PDF o prefieren que sean imágenes. Así en PDF también. PDF. Excelente, en PDF. Está bien, PDF. 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 Perfecto, entonces. Así que los voy a seguir enviando así. No se los envío en PowerPoint. No porque no quiera que le cambien, no, sino que no porque no todas las personas tienen esa aplicación instalada en su teléfono. Es más fácil accederlos a PDF. Claro, si ustedes quieren que se los manden en PowerPoint, por mí no hay problema, yo se los reenvío así también. ¿Ok? Así que esta es una continuación de lo que cubrimos. De acuerdo, Cristina, me alegra un montón. Gracias. Gracias por avisarme. All right, so this is just a review, the first part of what we already covered last week, that is about statements with the verb to be, right? La primera diapositiva es es solo para refrescarnos lo que vimos la semana pasada, de las oraciones con el verbo to be. Así que vamos a comenzar. ¿Quién le gustaría ayudarme con el primer párrafo? My name is Tania. Así es. Ah, no, Tania. I am. Perdón, es I am Tania. Ambas respuestas están correctas, por cierto. Solo que yo puse esa por comodidad mía. Pero ambas respuestas están correctas. My name is Tania y I am Tania. I am. Ajá. Sí, yo por comodidad puse solo una, pero las dos están bien. Perfecto, gracias. ¿Y quién me ayudaría a leer el primer párrafito donde dice we use the verb to be? Yo le ayudaría. Ah, vaya. Ah, pues ayúdeme usted. Y vi que Tania levantó la manita, ¿o no? ¿O fue reflejo? Para... Ah, vaya. Sí, entonces ayúdame con el primer párrafo. Ok. We use the verb to be when we want to show more information about the other person or about ourselves. Esa palabra no me la puedo pronunciar muy bien. ¿La about ourselves. Así se esa dice. Última. Así okay. Se dice. Yes. Usamos el verbo to be cuando queremos mostrar más información acerca de nosotros o de la otra persona.
Perfecto. Así se dice, ourselves. Cabalito, así como le dije. Okay. Perfect. Thank you very much. So, if you see here, utilizamos, como les mencioné la semana pasada, hay un montón de metadefiniciones. Pero por el momento, solo nos vamos a enfocar en la que queremos, usamos el verbo to be para cuando queremos demostrar más información, ya sea de nosotros o de otra persona. ¿Verdad? Y tenemos los ejemplos, como el que decía Tania. Name, I am Jennifer. Age, I am 27 years old. Profession, I am a teacher. Favorite color, my favorite color is blue. Right? Estos son unos ejemplos. Ustedes saben que hay muchos más. Y cuando queremos dar a conocer nuestro nombre, nuestra edad, nuestra profesión o oficio, nuestro color favorito, si tenemos hermanos o hermanas, o el tipo de familia que tengamos, etcétera, ¿verdad? Right? So, this is positive answers, right? Esas son oraciones en positivo. Lo que si no les mostré la semana pasada son las oraciones en negativo. Las oraciones en negativo en el presente simple son bastante sencillas porque solo hay que agregar una palabra. ¿Quién sabe qué palabra es la que hay que agregar para que esta oración se vuelva negativa? No. Perfecto. Así que, en este caso, como estamos trabajando solo con el verbo to be, lo vamos a poner así, pero también puede ser el verbo, cualquier verbo que ustedes quieran. Not, como tú dijiste, y luego el complemento. Así que, por ejemplo, si yo tengo una crisis de identidad y les quiero decir que no soy Jennifer, ¿verdad? Voy a decir, I am not Jennifer, right? Sigue siendo verbo, ¿sí? En este caso es el verbo to be. Not ya me convierte la oración en negativo. Ustedes la pueden decir así o pueden contractar la oración también. Ahí es como ustedes se sientan cómodos. ¿Cómo sería contractada? Sería I'm not Jennifer. Si la queremos decir en tercera persona, she is not Jennifer. ¿Cómo la contractaríamos? She's not Jennifer. Voy a hacer un poquito más grande esto. ¿Será que puedo bajarle a la letra? No, no se puede. Voy a poner aquí arriba entonces. Right? Ahora, otra cosa que se me había olvidado mencionar. Hay dos maneras de contractarlo en negativo. Cuando es tercera persona. Puede ser she's not. O también, no sé si están escuchando cuando dice she isn't. Right? She isn't Jennifer. Both are the same. Ambas son la misma. Aquí, como yo les digo, es como ustedes se sientan más cómodos. ¿Se sienten mejor diciendo she's not Jennifer? Está bien. She's not Jennifer. Perfecto. She isn't Jennifer. Está bien también. Ahí es como ustedes se sientan mejor. Recuerden que el idioma nosotros vamos a sentirlo más fácil cuando lo acoplamos a cómo nosotros nos sintamos más cómodos, ¿sí? Porque cuando nosotros no nos sentimos cómodos, por más que nos esforcemos por un cambio, es bien difícil acoplarse a ese nuevo cambio, ¿verdad? Así que utilicen la contracción que más les guste, o si no quieren usar contracción, no hay problema. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, perfecto. Yes, teacher. Amazing. Oh, perfect. Thank you very much. Ahora, también sucede lo mismo con la contracción de are en negativo. Voy a borrar aquí arriba un ratito. Cuando tenemos cualquier pronombre, you, we, they, y tenemos el are, vamos a decir, you are not Jennifer. You're not Jennifer. Y también, you aren't Jennifer. Así que también aquí tenemos tres contracciones. La única que se mantiene igual y no cambia independientemente, perdón, solo cambia para cuando es contracción, es para el de primera persona.
porque no sé si se fijaron que solo hay dos para primera persona. I am not Jennifer y am not Jennifer. Para primera persona solo esos dos hay. No hay más opciones. Pero para la tercera y segunda persona sí hay. Así que para la segunda y tercera persona, ustedes escogen cuál más les parezca. Ay, perdón. So far so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Awesome. Yes. Sí. Ahora, quisiera hacer un paréntesis, pero no me gustaría confundirlos. Esto es solo para que veamos la diferencia del inglés gramaticalmente correcto y del inglés callejero, que muy probablemente todos ya hayan escuchado el pseudo verbo ain't. No sé si lo han escuchado, esta palabra. Puede ser en música, en películas. Más que todo en música, gente hablar. Sí. Ajá. Y fíjense que en películas también, sobre todo en películas, y no quiero ser racista ni nada, pero en películas donde utilizan inglés callejero, utilizan un montón esta palabra. O cuando son niños, por ejemplo, los niños que todavía no se les enseña muy bien las reglas gramaticales, pues tienden a utilizar esto. Y como tú dijiste también, es más que común en música. Y no es exclusiva a un grupo musical. Puede verse en cualquier género. A eso me refería, en el grupo musical. En cualquier género, ¿verdad? Puede ser rap, puede ser pop, pueden ser baladas. En todas, casi que en todas en inglés. Pero sobre todo se ven en música en inglés. Claro, hay música de otros países que hablan en inglés que intentan adoptarlas, pero no es tan común. Porque este es un error gramatical más común en Estados Unidos que en cualquier otro país. El ain't, ¿y por qué estoy mencionando esto? Porque el ain't es el negativo para cualquier verbo to be. ¿A qué me refiero con cualquier verbo to be? Que este ain't es bien inclusivo. Puede ser para el is not, are not, y am not. Para cualquiera de esos tres, no cambia. Entonces yo puedo decir I ain't, she ain't, we ain't. Ahora, yo no les recomiendo usar este, menos en la plataforma, porque la plataforma no se lo va a aceptar. Solo es conocimiento general, ¿de acuerdo? De que este, si lo escuchan, a esto se refiere esta persona. I ain't your friend. Wait, me quedo. My friend. Así que a esto se refiere esta este verbo, por decirlo así, que es el verbo to be negativo para cualquier persona. No cambia de un pronombre a otro pronombre. Solo que, como les digo, no se los recomiendo usar porque es un inglés no es un inglés profesional, se le dice jargon. Así. Esto en español es jerga. Es un inglés callejero. ¿Estamos bien en eso? ¿Podría ser coloquial también? Ajá, es algo coloquial. Ajá, pero digamos, ya la palabra que lo define es jargon, es jerga, ¿verdad? Es una expresión coloquial, obviamente. Sobre todo yo lo he escuchado en el sur de Estados Unidos. Y es más, el sur de Estados Unidos tiene un montón de coloquialismo, por cierto. Algunos son bien bonitos, otros casi no se les entiende. Casi que solo los nativos les pueden entender algunas cosas a los sureños. Son bien amables, por cierto, ellos. Así que, pero sí, por ejemplo, si a ustedes les gustan las películas de vaqueros o las series de vaqueros, van a escuchar frases como esta muy seguidos, porque recuerdan un montón el inglés antiguo. O por ejemplo, series de suburbios como la de Desperate Housewives o la otra, hay varias series de suburbios así, ¿verdad? Las que nosotros conocemos como novelas,
Ellos le dicen soap operas. Hasta para las novelas tienen un nombre bien bonito. Soap operas. Así les dicen a las novelas en inglés. Y ni parecen novelas, por cierto, los invito a... Por ejemplo, ¿alguien ha visto Grey's Anatomy? Ah, pues esa es una novela para ellos. Imagínense. Yo la siento bien chiva, es una de mis favoritas. Y me entristecí cuando me dijeron que era novela. Así en mi corazón. No, mentira. Las novelas son buenas también. Así que, so far so good. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. Cool then. Esto solo era un extra. No es necesario que se lo aprendan. Solo es para que veamos que en todos los idiomas tenemos coloquialismos, ¿verdad? Jerga, que a veces no es conocida en otros países. Solo denme un minutito. Siento, quería estornudar. Ok. Perfect. All right. Hoy sí venimos con... Por lo que venimos el día de hoy. Questions, right? ¿Quién me ayuda a leer el primer párrafo? Yo. Dígame. Please, go ahead. Okay. Question with to be is when we want to know more information about someone or something else. Las preguntas con to be son cuando queremos saber más información acerca de alguien o algo más. Perfecto. Gracias. Javier, yo vi que levantó la manita. No se me esconda, por favor. No, no, solo lo quería leer nada más. Sí, sí, ayúdame con ese ejemplo, por favor. ¿Con el ejemplo? Sí, a los que están acá. A responder las preguntas o a leerlas. A leerlas. A leer. Ok. Where do you live? How are you? Is he your brother? Is she your sister? Are you a teacher? Perfect. So if you see, they do the same job as statements, right? Queremos que hagan el mismo trabajo que las oraciones. Esto es para saber más información de algo o de algo. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay muchos más ejemplos. We can ask about addresses, emotions, family, professions, right? Podemos preguntar por direcciones, emociones, la familia, profesiones o oficios y muchos más ejemplos. Y como Javier me ayudó, some of the questions can be, where do you live? How are you? Is he your brother, sister, or your teacher? Ahora, antes de que pasemos a la práctica, un tip que les voy a dar, que me ayudó un montón a mí, es cómo saber cómo responder las preguntas. Ahora, no tengan pena en participar, porque acuérdense que todos estamos aprendiendo ahorita. No tengan pena si se van a equivocar en la pronunciación de alguna palabra, porque todos comenzamos desde cero en algún punto. ¿Sí? Así que tranquilos en ese sentido. Acá estamos para mejorar. Y si no, y Cristina, no se sienta mal, porque si no lo escuchamos, no sabemos cuál es nuestro punto de mejora, ¿verdad? Tenemos que escucharnos para saber qué es lo que tenemos que mejorar. Ahora, el tip que les iba a decir. Por ejemplo, cuando yo estaba comenzando a aprender inglés, y no sé si a ustedes les sucede lo mismo, que yo no sabía cómo responder una pregunta. A todos mis profesores les decía, pero si me hacen una pregunta, ¿cómo lo voy a responder y cómo voy a saber si esa respuesta que les doy está buena? Ahora, yo se lo voy a poner de una manera más fácil. Ya sea como dice acá, el statement, whether it's a question with to be or with any other verb, we need to pay attention which verb is being used so we know how to answer. Ya sea que sea una pregunta con verbo to be o con otro verbo, necesitamos poner atención cuál es el verbo usado para saber cómo podemos responder.
¿A qué me refiero con eso? Les pongo dos ejemplos. Si la pregunta comienza con verbo to be, entonces es generalmente una respuesta cerrada. ¿A qué me refiero con una respuesta cerrada? Que la respuesta sería sí o no, ¿verdad? Igualito que en español. Sí o no. Y lo siguiente de la respuesta sería siempre con verbo to be. Por ejemplo, si yo les pregunto, are you sad? ¿Están tristes? Y si la respuesta es sí, estoy triste, entonces sería yes, I am sad. Pero si no están tristes, me van a decir no, I am not sad. Entonces, si se fijan, voy a enfatizarlo acá. Are es verbo to be, ¿sí? ¿Por qué utilizo are? Porque el pronombre que estoy utilizando es you, ¿verdad? Y para los pronombres you, el verbo to be que se utiliza es are. Como ya la respuesta es personal, estoy hablando de yo, ¿verdad? Aquí está. Perdón. Entonces, el verbo to be que utilizaría es am, porque el pronombre que estoy diciendo es I. ¿Estamos bien hasta ahorita? Sí. Perfecto. E igual, para negativo, ya dijimos que solo le agregamos el not. ¿Qué pasa cuando hay otro tipo de verbo? Entonces utilizamos ese otro verbo. Por ejemplo, la siguiente pregunta dice, can you do me a favor? ¿Me puedes hacer un favor? En este caso, el verbo que vamos, con el que vamos a responder, perdón, es can. Yes, I can. Y si es negativo, sería cannot or can't. ¿Verdad? Igualito. Ahora, hay un montón de tipos de verbos, de preguntas también. No sé si ustedes ya han entrado a la parte de las preguntas WH. Que si no han entrado a esa parte, no se preocupen. Esto solo es un repaso. Las WH son todas aquellas preguntas que comienzan con when, where, what, why, how, when, where, what, why, how. Which. Thank you. Ya me había trabado yo ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Me falta uno. Who? Who? Thank you. Esa era. Gracias, gracias. Perfect. Entonces, todas estas son las WH. Generalmente, si no es que siempre, las WH después de ellas va a ir el verbo to be. Siempre. Por ejemplo, generalmente, no siempre, pero generalmente. Por ejemplo, what time is it? ¿Verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué verbo es el que está aquí? Es el is, ¿verdad? Entonces yo respondería, si yo lo estoy preguntando a la hora de ahorita, ¿ahorita qué hora son? Son las 9:34. Entonces yo respondería, it is 9:34 p.m. Right? ¿Qué otra pregunta? Who is your sister? Who is your friend? Le puedo decir she or he is my friend. Right? Entonces, si se fijan, yo voy a responder con el verbo que está para el verbo to be. ¿Sí? En este caso es, what time is it? Entonces yo voy a responder con el is. ¿Verdad? Who is your friend? Voy a responder con el is. Y como is es tercera persona, voy a utilizar un pronombre en tercera persona, generalmente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿O voy muy rápido? Jenny, yo no veo nada, se me ha puesto la pantalla en negro. No ve nada. Ah, permítame. Solo voy a copiar lo que tengo aquí. Y voy a dejar de compartir y volver a compartir. ¿No les ha pasado esto? ¿En la presentación? Hoy sí ya. A ver, chivo. Gracias. Pues, ya sabe. Ah, pues esto es lo que estaba diciendo.
Por ejemplo, aquí vamos a ver. Creo que hice una mala decisión, espérenme. Es que si no, no se ve lo que voy a poner. Sí, hoy sí se ve, perfecto. Así no se veía por las letras que tengo atrás. Ok. So, what you will do right now is that you will focus on the verb that you are using. Nos vamos a enfocar en el verbo que estamos utilizando, en la pregunta. Y así es como lo vamos a responder. Si es is, el verbo que vamos a utilizar es is. Y como ya sabemos que is es exclusivo para las terceras personas, entonces vamos a utilizar cualquier tercera persona. ¿Cuándo vamos a utilizar it? Cuando no nos estamos refiriendo a una persona en específico o un animal en específico que nosotros nos queremos referir así. El it es para objetos, o por ejemplo en este caso lo hemos ocupado para el tiempo, ¿verdad? Porque yo no puedo decir he is 9:34 p.m., ¿verdad? Porque el tiempo no tiene género. En inglés, en español sí es el tiempo, pero en inglés no, ¿verdad? Así que antes de que yo solita me confunda con eso también, en inglés no tiene género el tiempo. It's the time, es tercera persona, ¿verdad? So far so good. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahorita? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Perfect. Teacher, dígame. Yo tengo una duda. Sí, dígame. En este caso, usted ocupó is your y yo pensé que solo se podía conjugar con are. No sé. Ahí me creó una duda. No se preocupe. En este caso, your no es el you are, sino que es el your de pertenencia. Por ejemplo, your watch, su reloj. Va a ser la pronunciación. Vamos a hacer un paréntesis con eso porque es una excelente pregunta. Este your y este your se pronuncian igualitos. Son unas palabras que se conocen como homófonas. Perdón que no lleva tilde, pero mi teclado no tiene tilde. Pero las palabras homófonas son las que se escuchan igual, pero tienen diferente significado. En este caso, el your con apóstrofe significa you are. O sea, del pronombre tú estás. Pero este your es de pertenencia. Pertenencia. Por eso en este caso sí se puede utilizar. Porque el pronombre que estamos utilizando es de pertenencia. Aquí, who is your friend? ¿Verdad? Porque cuando estamos utilizando pronombres de pertenencia sí podemos utilizar el tercera persona del verbo. Sobre todo cuando es una pregunta WH. Digamos, ahorita no me voy a meter gramaticalmente con las WH, porque sí es un tema bastante extendidito, pero es como para adelantarles esto. Por eso es que el is sí se ocupa con your. Digamos, ahí haríamos la diferencia. No sé si respondí su pregunta. Sí, teacher, gracias. Vaya, Sara. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de que pasemos a la práctica? Hoy la práctica sería un poquito corta, pero les prometo que mañana va a ser más larga. Porque esto es lo más largo, explicarlo. Ya luego ustedes tendrían más tiempo para practicarlo. ¿Estamos bien? Perfecto. All right then. Let's go with the next question. So, the practice for today is that I will show you some questions. There are 11 questions. Hay 11 preguntas que son estas. Estoy más que seguro que en unos 10 minutitos se la van a acabar entre todo el grupo. Cuando ustedes finalicen las preguntas, si ustedes gustan, pueden crear más a partir de siempre haciendo preguntas con el verbo to be. Ustedes ya saben, hay mucho más preguntas que podemos hacer. Hoy
no les voy a mostrar más verbos porque quiero que quede claro el verbo to be. Sí, ya sé que habíamos, ya recuerdo que habíamos quedado en aprendernos por lo menos 3 verbos todos los días, pero ahorita sí quiero que quede este en claro para que podamos seguir practicando con otros verbos en las siguientes clases. Así que esta es la última diapositiva de la presentación que les envié, si no me equivoco, en la diapositiva 6. Y estas son preguntas, la mayoría de ellas son preguntas cerradas. Las preguntas cerradas, como les mencioné, son las que se responden sí o no, ¿sí? Yes, I am, or no, I am not, ¿verdad? Por ejemplo, are you happy? Si están felices, van a decir yes, I am. Si no están felices, van a decir no, I am not, ¿verdad? O no, I am not happy. Si la persona les quiere preguntar por qué, ustedes son libres de responder sí o no. Ahí sí ya no me hago responsable yo, solo me hago responsable por las respuestas de estas preguntas. Así que podemos... Perdón. Podemos responder estas y si ustedes se terminan las preguntas, pueden crear más. Lo que me gustaría, voy a quitar un ratito esta diapositiva y me voy a regresar a la otra. Ya los dejo copiar porque veo que están copiando algunos y gracias. Pero solo quiero mostrarles lo que tengo en la otra. Es de que me gustaría, así como hacemos, como hicimos la clase pasada, que compartan las respuestas con los compañeros antes de finalizar las clases. Pueden ser una o dos respuestas por grupo, si ustedes desean participar. No sé si están de acuerdo. Como les digo, solo van a ser como 15 minutos de práctica. Les prometo que mañana sí les voy a dar más, porque la explicación es la parte más larga. Mañana tendríamos más o menos 45 minutos de práctica, porque solo sería un recordatorio lo que vamos a ver mañana al principio de la clase. Y luego yo les voy a traer muchas más preguntas que estas. Hoy las traje poquito por lo mismo, porque iba a ser muy poco el tiempo de la práctica. Así que no sé qué dicen. Sí, está bien. Perfecto, entonces. No sé si van a copiar las preguntas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Me dicen cuando terminen. Ok. Me avisen cuando terminen. Yo ya terminé. Perfecto. Yo también. Ya casi, ya casi. Vale, no hay problema. Por cualquier cosa, bueno, por cualquier emergencia, está bien. Se la voy a enviar al WhatsApp también. A la primera. Ok, ¿ya todos o todavía no? Ya, sí. Gracias. Vaya, perfecto. Ah, pues lo voy a separar en grupitos ahorita a todos. Van a quedar de un máximo de 4 participantes para que todos puedan practicar. So, please accept the invitation. Aceptamos la invitación y vamos a practicar.
No sé. No sé si se va a integrar alguien más, pero creo que deberíamos de empezar para ir aprovechando un poquito el tiempo. Ok. No sé quién quiere empezar. A mí se me hace difícil, estoy empezando de cero. No se preocupe, Dina, aquí todos estamos comenzando y todos le vamos a ayudar. Voy a quedar un ratito aquí para ayudarles. How are you? Fine, thanks. Are you cold? Yes. Where are you from? San Salvador. Are you happy? Yes. Vamos a ver. Is fruit good for you? ¿Quiere decir la fruta es buena para ti? Exacto. Yes. Okay. A ver. ¿Is salt bad for you? Pero. ¿La sal es mala para ti, dice? Yes. Sí. Okay. Vamos a ver. When is your birthday? Entiendo es tu cumpleaños, pero la palabra que antecede, ¿qué significa? Es cuando. Cuando, okay. Es mayo. Okay. Es May, ¿no? Who is your best friend? Mi mejor amiga. ¿Tienes una mejor amiga, algo así? Sí, así es. Yes. Okay. No sé si va a ser la pregunta a usted ahora. Sí. How are you? I'm fine, thank you. Are you happy, Jose? Yes, I am. Are you cold? No. I'm not. No. Are you Salvadorians? Yes, I am. Where are you from? I am from Mexicanos. Okay. When is your birthday? In October. October. Are you Salvadorian? Hola. Are you Salvadorian? Yes, I am Salvadorian. ¿Y you? Okay. Yes, I am Salvadorian. All, maybe. Yes. Okay. Where are you from, Glenda? I am Salvadorian. Okay. All people. ¿From qué significa from? ¿Dónde nací? ¿Cómo dónde vives? O algo así. María, when is your birthday?
¿Qué se refiere? ¿Cuándo es tu cumpleaños? No sé cómo se dice julio en inglés. July. 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 Ah, pues eso. The number. El número. ¿Cuál? ¿Cómo se dice 9 en inglés? 9. Ah, pues 9. 9. Okay. And you, Carlos? I am them April. April. En abril. Sí, no. 10 de abril. Okay. And you? When is your birthday? My birthday is March 31. 31. And you, Linda? I am Britain. It's 22 July. Ya casi. Yes. ¿Cuándo? Repite. 22 de julio. 22. Yes, tomorrow is 20. I am twin. Usted ya dijo su fecha. Yes. All. Okay. María, who is your best friend? ¿Quién es su mejor amigo? Play basketball. Ahí está, ya. Hola, hola. Hello, teacher. Hey. Hello. I'm sorry for the interruption, but... Don't worry. But a friend is asking how to answer the question, is there a bus station near your house? How is the question and is the answer? Yes, in that case, because it's an object, it's a short question you should give, either if it's a negative or a positive answer, is yes, there is, but yes, it is, or no, it isn't. Va a ser así la respuesta, aunque la respuesta correcta es yes, there is, porque estamos trabajando con presente simple. Lo voy a poner en el chat. No, yes. Una pregunta, aunque sea corta la respuesta, siempre estaría bueno agregarle el sí es eso más el complemento. Por ejemplo, como usted dijo, yes, there is a bus station near my house. Ahí sería lo que cambia. Digo yo. Sí. Fíjate que gramaticalmente se le tiene que agregar el yes y la otra parte del pronombre y el verbo. Digamos... Sí es aceptado que digas yes or no, pero hay gente que lo siente bien vaga esa respuesta. Por eso le agregan el yes there is o el no there isn't o no there is not. Aunque sea, digamos, el chiste que sea respuesta corta es que sea yes or no, ¿verdad? Así como en español. Que la respuesta es corta es sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta la gaseosa? Sí. O no, pero en inglés la respuesta correcta sería yes, I do. No, I don't. No es nada corta, ¿verdad? Pero a eso se refieren. Ajá. Siempre tendría que llevar el yes or no más el complemento del pronombre y el verbo. Entonces, solo para decir una respuesta corta sería, como usted dijo, yes, there is, o no, there is not, o there
is it? That's correct, yes. Okay. Ah, vaya compañero. Okay, thank you. You're welcome. Thank you, Jennifer. You're welcome. Okay. Vaya compañeros. ¿Pero qué ya terminaron entonces? No. Es que ya, por esa pregunta, vamos. ¿Quién o cuál sería? Ahí ah, ya casi, ya casi. Ya merito. Ya merito. Macho, ah, pues me voy a esperar. Solo terminan ustedes esas tres y regresamos. Ok, ok. Vaya, William. Daniel te iba a decir. ¿Qué pasa? Es que me bueno, confundo de nombre. Está bien, de acuerdo. Dale, responde al amigo. Question. Yes, there is the complement. Seguiría. Oh, tenés cerca una parada de bus. Ajá. Uf, qué chivo te sale. A mí me toca caminar bastante. Bueno, dependiendo. Dependiendo de dónde me encuentro, si aquí en mi casa o en San Salvador. Ah, bueno, buen punto. ¿Y usted, Yesenia? Yes, there is. Mira, a ver qué chivo. Y si queremos responder como un, por ejemplo, no, sería siguiente, ¿verdad? No. There isn't. There, ¿verdad? Ajá, there isn't o there is not. O sea, ahí depende cómo te salga fácil responder. Correcto. Podemos agregarle because I to walk. ¿Cómo? I want. Espera, voy a escribir. No. Sí. There isn't. Ajá. Because. ¿Por qué? Sí. Because. Sí. I to walk. I want. No sé cómo se dice kilómetros. Kilometers. Creo que kilometer. Kilometers. Ajá, kilometers. Kilometer. Kilometer. Kilometers. ¿Estaría bien así? Sí. Ok. Es como solo una que ya no sería pero respuesta. Ajá, digamos, no es que está mal, pero ya no sería considerada respuesta corta, sino que una respuesta normal. Pero sí puedes okay, agregar normal una justificación, ajá, en el complemento. Ok. Yeah. Ah, ok, ok. Voy a preguntar esta de la sal. ¿Is salt bad for you? Yo creo que no. Y, ¿hola, hola? ¿Me llamaron? No, no, teacher. Pero alguien me llamó. No hay problema. Ya te hablaré. Sí, yo, es que ajá, o sea, es que tenemos duda, o sea, no sé, al final no entendí a qué se refiere la pregunta, bueno, eso de sal. Compañera, esa de la sal con mi fruit es la misma, la sal es buena para ti, algo así. Ajá, si la sal es buena o saludable, por decirlo así, para nosotros, igual la fruta, ¿es salt bad for you? ¿Creen ustedes que la sal sea mala? Yo creo que sí, en exceso, por ejemplo. Yes. Yes, it is. Yes. ¿Es la fruta buena para nosotros? Yes, it is. Yes, it is. Mm-hmm. That's right. Okay. Thank you so much. You're welcome. Bueno, vamos a regresar porque ya son las 10 y no los quiero atrasar más. Así que regresemos. Okay. Okay. ¿El agrado? A ver, ya estamos todos acá. Yes. All right, guys. Así que ya son las 10. No sé si gustarían decir las respuestas de las preguntas ahorita. O quisiera compartirles el día de mañana. Les doy una oportunidad. ¿Ahorita? Awesome, then. ¿Quién le gustaría comenzar? Si gusta, hasta las 5. Ya estamos listos. Chivo, gracias Silvia. Go ahead. Okay. Bueno, en este caso la primera es How are you?
es I, no sé, como respuesta es I am Silvia. Mis compañeros es este, he is Gustavo, she is Tania. Are you happy? Y pues todos coincidimos, yes, I am happy. Are you cold? No, I am not cold, que no tenemos frío. Are you Salvadorans? Yes, we are Salvadorans. Sí, sí, nosotros somos de salvadoreños. Sí. Where are you from? ¿De dónde eres? Como respuesta, Vilma, digamos, uno de mis integrantes. Vilma is from Chalatenango. Gustavo is from Lourdes. Y este, Tania is from San Salvador. Y pero solamente. Me dicen, genial, perfecto. Muchas gracias, Silvia, y al grupo 5 también. Thank you very much. Okay. Vamos a dar un aplauso con emojis. Así que, para no hacer mucho wey en nuestra casa. Perfect. Thank you very much. Who would like to go next? ¿A quién le gustaría continuar? Gracias, Glenda. Nosotros estamos en la sala 2. Nuestro grupo está integrado por Jocelyn, Carlos y María y mi persona. La primera pregunta era, how are you? Todos coincidimos con I happy. Perfect. La otra sería, nosotros estamos felices. Nosotros dijimos, yes, I happy. They have, perdón, how are you called? Yes. It is not. Mm-hmm. Are you Salvador? Yes, I am Salvador. Where are you from? I am we from Salvador. Mm-hmm. With your birthday, María dijo que su cumpleaños era en July 9. Carlos okay. dijo que era el 10 April. Jocelyn, March 31, I am, okay. July 22. We're almost on your birthday. Ya casi su cumpleaños. Amazing. Thank you, Glenda. Yes. All right, okay. Amazing. Otro aplauso, por favor. Vamos a aplaudir con los emojis para no hacer mucho ruido. Thank you very much, Glenda. Awesome, then. Si gustan un grupito más y luego con eso finalizamos. ¿Quién más le gustaría participar? No, hasta acá nos quedamos, no hay problema. Night. Hey, Tina, thank you. Good night. La sala 1 es en realidad solo habíamos 3 integrantes, pero uno de nosotros no participó, no dijo que estaba participando solo con escucharnos, ¿verdad? Entonces. Mi compañero es José. Okay. Dice, how are you? Fine. Dice. Are you happy? Yes. Are you cold? I am not. Dice. O sea, no tenía frío. Okay. Where are you from? Mexicanos. When is your birthday? October. Is salt bad for you? Not this. O sea, no es mala para él la sal. Oh, okay, that's cool. Is fruit good for you? Yes. What time is it? Eran 9:55. Cool. Y aparte de eso es, what is your best friend? Yes. Is there a bus station near you? Yes. The favorite color de él es green. Y the favorite food pizza is Gerald Hall 29.
Amazing, then. Thank you very much, Dina, and group number two. Thank you. Grupo dos, ¿verdad? ¿Manda? El grupo dos era en ustedes, ¿verdad? Uno. Sí. Uno, perdón. Salo, okay. Salo uno. All right, thank you very much, Dina. So if you see, we are getting better by each day. Estamos mejorando día con día. Mañana vamos a tener mucho más tiempo de practicar, sobre todo la pronunciación. Como vamos a tener más tiempo de practicar, voy a estarme por lo menos unos 5 minutos por grupo para ayudarles con la pronunciación de las respuestas y de las preguntas, para que ustedes también vayan de una vez haciéndolo de la manera correcta. All right? De igual manera lo vamos a hacer antes de pasar a las salas reducidas, para que ustedes también comiencen a hacer de una vez la práctica de manera correcta. Before we go, do you have any questions? Antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna pregunta? No, teacher. Okay, then. So, thank you very much for joining today. I hope to see you tomorrow. Have a great night. Gracias por unirse el día de hoy. Para vernos mañana. Bye. Cuídense. Bye. Buenas noches. Good night. Bye. Good night. Take bye. Care. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Take care. Good night. Una duda tengo. Good night. Dime. Good night. Bye. ¿Quién dijo que tenía una duda? Yo. Sí, sí, sí. Dime, dime. Usted dijo que no íbamos a recibir clases unos días, pero no me acuerdo qué fechas eran por la cuestión de vacaciones. Ahorita no sé si digo. Me equivoco. Sí, vamos a tener del 2 al 6 de agosto, que son las fiestas agostinas de San Salvador. Si no me equivoco, es de la semana que viene, la siguiente. La otra semana hay clases, la siguiente no hay clases, que es del 2 al 6. Ya. Solo esos días serían. Solo esos días serían. Y las clases son de los nuevos, digamos, los viernes no hay clases tampoco. Ah, bueno. Sí, me imagino. Yes. Ok, thank you. De acuerdo. De nada, nos vemos mañana. Bye.